Esta también es una cuestión, el seguimiento del grado de cumplimiento de la cuota de reserva en favor de trabajadores con discapacidad, que figura en la LISMI desde 1983, que el Grupo Parlamentario de Convergència y Unió viene trabajando desde hace años. Fundamentalmente, a través de preguntas escritas planteadas a diversas administraciones, hemos reclamado si el Gobierno conocía el grado de cumplimiento de la cuota de reserva. Y en todas estas respuestas parlamentarias, el Gobierno afirmaba que no tenía datos para poder conocer el grado de cumplimiento de la misma. No dejaba de ser sorprendente que una medida tan significativa como la cuota de reserva contemplada en la LISMI, el principal instrumento de discriminación positiva para facilitar el empleo de las personas con discapacidad, no pudiésemos en ningún momento contrastar si aquella medida legislativa estaba avanzando hacia los objetivos que pretendía cubrir. Y fruto de ese apagón informativo que el Gobierno nos trasladaba, en 2009 Convergència y Unió incorporó en uno de los muchos reales decretos que afectaron a cuestiones de empleo en aquella legislatura una disposición que contemplaba la necesidad de un informe anual del Gobierno a la Cámara para contar cuál era el grado de cumplimiento de la LISMI. Nos parecía que era un acicate a que el Gobierno tomase las medidas administrativas que permitiesen conocer ese grado de cumplimiento de la LISMI y poder evaluar si la cuota de reserva estaba funcionando. E incluso en esa reflexión podríamos también haber analizado, por ejemplo, el grado de desarrollo de las medidas alternativas que se introdujeron a finales de los años 90 y que tienen efectivamente un éxito importante, pero también reciben críticas importantes, ¿no? Todo ello en una lógica que nos parece muy razonable, que es que las discusiones legislativas, que las discusiones sobre políticas públicas respondan también a la realidad de los hechos, a la realidad de las cifras, que permitan saber si las políticas que implementamos tienen los resultados que afirmamos querer buscar, ¿no? Pues bien, ese mandato que se introduce en 2009, hasta la fecha, hasta mayo de 2013, en ninguno de estos años el Gobierno ha presentado ningún informe sobre el grado de cumplimiento de la cuota de reserva. No estamos hablando en este caso de una proposición no de ley de las muchas que aprobamos en nuestras comisiones y que tiene una consecuencia práctica pues más bien pequeña, sino que estamos hablando de un mandato legal establecido en la ley y que las administraciones, esta y la anterior, no han cumplido. Con lo cual, hoy seguimos sin conocer cuál ha sido el grado de cumplimiento de la LISMI, sin conocer cuál es el impacto de las medidas alternativas. Y lo hacemos cuando estamos a punto de propiciar, también por mandatos legislativos, una modificación de las leyes en materia de empleo y personas con discapacidad, comprometidas en la pasada legislatura, exigidas por los sectores sociales que trabajan en esta materia, y en la que vamos a abordar ese debate legislativo sin saber que la medida emblemática de la LISMI del 83, cuál ha sido su grado de desarrollo. Y yo he de lamentar que hasta el momento, y espero que soy un hombre en estas cuestiones, que siempre tengo fe, que seamos capaces con el grupo de la mayoría de ponernos de acuerdo en aquello que discrepamos. Porque la discrepancia con la portavoz del Grupo Popular, donde hemos intentado cerrar una transacción, el Grupo Popular me pide que no ponga fecha límite para hacer ese informe. Yo le solicito a los diputados del Grupo Popular que la propuesta de transacción en respuesta a su enmienda, que es que ese informe se entregue en todo caso antes de que finalice 2013, me parece un plazo razonable darle al Gobierno de mayo a diciembre para que pueda elaborar un informe que desde 2009 ningún Gobierno ha hecho, lo podamos aprobar. El Grupo Popular en su enmienda me dice, oiga, presentaremos este informe antes de que se apruebe ese proyecto de ley. Y yo le digo, añadamos a eso, y en cualquier caso, antes de finales de 2013. Porque si por las razones que sean, que quizás no están en la voluntad del Gobierno, antes de este año no hay ese proyecto de ley en marcha, no tan solo no habremos cubierto con la obligación legal que la LISMI establece otra vez,
otro año más, sino tendremos menos información para proceder a nuestra acción legislativa cuando tengamos ese proyecto de ley. Yo no entiendo, señorías, cómo no podemos hoy comprometernos que antes de final de año el Gobierno informe a la Cámara sobre el grado de cumplimiento de la LISMI. Es una obligación establecida desde el año 83 y que desde el año 2009 el Gobierno tiene la información anualmente de informar a la Cámara. Yo, si no podemos aceptar esta contraoferta, voy a mantener mi texto en su literalidad, esperando el apoyo del resto de los grupos parlamentarios. Nada más y muchas gracias.